con nuestro ex analista de medios, un hombre que no habla con espíritus porque bastante trabajo le cuesta hablar con sus vecinos del Rayano. Ángel Martín. Vale. No hace falta. No hace falta, en serio. Gracias, pero... No. Gran hombre. Gran hombre, no. Dime. No me faltes al respeto. Me estaba adelantando. Te tengo que decir oye yo primero. Pero no pongas esa... Eso ha sido un estornudo por ahí. Es que me siento como un matrimonio de esos que llevan muchos años juntos es y verdad, ya no se respetan, esa cosa, ¿sabes? De, oye, ¿qué hago? ¿Otra vez tortilla? Eso, bueno. No me hagas que me sienta así, ¿vale? Cronométrame. Vale, haré lo que pueda, pero cronométrame. Perdona, chica que finge que no está. ¿Me acercas esto a la mesa, porfa? ¿Me llevas esto a la mesa, por favor? Venga, que no se atreve ella. Espera, que le está resultando súper incómodo. Vamos a hacerlo todo muy largo. Sí. De hecho, está saliendo ya por la tele, te están vale, viendo todos. Rápido. ¿Me dejas esto? Muchas gracias, ¿eh? Además, estás muy mona. Muchas gracias. Gracias. Un fuerte aplauso. Ya está. Oye, mola porque es un momento de súper incomodidad y me encanta eso. Bueno, cronométrame. Te juro que hace un mes sabía. ¿Qué? A ver, espera que lo ponga a cero. Es que a mí como me lo hacen en el gimnasio... Oye, pero que son dos botones. No tengo que hacer son dos nada. Botones, no hay... Ya está. Venga, preparados. Va. ¡Listos, ya! Con dos, Ángel, con dos. Gracias. Escúchame una cosa. Gracias. ¿Quieres ver la repetición o no hace falta? Por supuesto. Todo lo que haga bien quiero verlo dos veces. Creo que hay trampa, pero bueno, mira. Pero es que ya estoy viendo cuando... No. ¿Cómo que hay...? A ver. ¿Que hay trampa? ¿Por qué? ¿Por qué hay trampa? A ver. ¿Por qué hay trampa? Ven. Bueno, no, pero ha parado mucho antes. No. ¿Pero por qué hacéis esto? O sea, ¿por qué me hacéis esto? A ver, ahí están 20. No, vale, ahí están mira, 20. No, calla. Mira, sí, 20. Vale, avanza un poquito más. 24. 24, 28. 28 y no he tocado la mesa. Y está parado. Bueno, pero escúchame una cosa. Tú ponle un segundillo más. Que no, que estás no, que aquí no. Con la mano. Que no, vale. 29, sí, hay 29. No, ya está. Que sí. Que no. Joder, que me hacía mucha ilusión. Ya, a mí también. Que o sea, no, ganara. Acabáis de fastidiar el día. Ya está, no pasa nada. Es igual, da lo mismo. Da igual. Él necesita ese pequeño empujón, ese momento feliz. Igual no hay posibilidad. Da igual, mira, ¿sabes qué? Que creo que no hay ninguna posibilidad de que hagas ese recorrido en menos tiempo, Ángel. Puede ser, yo qué sé. Solo hay una posibilidad de que lo hagas en menos tiempo y es abriendo más tus piernas. Si abres más tus piernas, seguro que ganas más. Si abres más tus piernas, seguro que ganas más. Me acabas de hacer sentir como una prostituta. Que Ángel. Lo sepas. Si abres más tus piernas, seguro que ganas Ángel, más. Ángel, me refería perdón, vale, a grandes zancadas. Grandes zancadas, sí, pero si abres más tus piernas, ganas más. Es una frase que va a otro sitio y a otra profesión. No, bueno, en fin. Bueno, mira, será mejor que veamos de qué va el programa de hoy. Qué desilusión, Mavi. Hoy sé lo que... Bueno, pues no... Miren, hoy de aplaudidores que no veas, ¿eh? No perdamos más tiempo y hazme ya la pregunta, va. Vale. ¿Lo has hecho alguna vez dentro del mar? Como Leticia Sabater, dices. ¡Ah! ¡Ah, amiga! Ah. ¡Ah! ¿Hacía falta recordarme esa imagen? Es una imagen bonita. Es una imagen bonita. Eran dos personas haciendo el amor dentro del mar. Ya está, era eso. ¿Haciendo el amor? Haciendo el amor. Leticia gritaba como si le estuvieran taladrando. Es que la estaban taladrando, claro. ¡Ángel! Es que era súper raro. No, era, mira, no, es que basta ya. Ah, amiga, pues... No, además, pues la pregunta que quería hacerte es que te vas a perder esta noche en televisión. Pues habla desde el principio y nos ahorramos vale, esto. Cállate. Mejor dicho. Bueno, ¿y qué más cuentas, Ángel? Pues te cuento, me he dado cuenta de que cuantos más canales de televisión hay, más meteduras de pata existen. En hombre, es que ya lo dice el refrán. El que tiene boca, patada en los huitos. No es así el refrán. Ah, no, claro, no. Es más largo. Es el que tiene boca, por la boca muere el pez y patada en los huitos, ¿no? Tampoco. ¿Eh? No. Tampoco es así. El caso es que esta semana...
Tenemos que hablar ahora del tiempo. No, ¿vale? Me extraña. Es que con este temporal no debería hablarse de otra cosa. ¿Has visto las olas que había en San Sebastián? Se rompió todo el paseo marítimo. Y en A Coruña otro tanto. Estaba la arena de la playa por las aceras. ¿Y aquí? ¿Y aquí por qué no tenemos mar? Porque sería guay ver las olillas. Pero vamos, que también aquí, aunque no tengamos mar, ha hecho un frío. Ha hecho un frío. Ya. Que ya sacó la ropa de invierno y todo. Ajá. Vamos. Ya, y no es para menos. No, es que en la sierra ha nevado y todo. Vale. A ti los viajes en ascensor se te hacen cortos, ¿no? Madre de Dios. En realidad yo no iba a hablar del temporal.